Hola, ¿cómo están? Buenos días. Ya es media semana. Gracias por acompañarnos. Esto es Al Amanecer. Los saluda Enrique Villanueva y vámonos con la información. Mire, buenas noticias. Las 210 principales presas de México tuvieron un respiro tras la llegada de la tormenta tropical Alberto, luego que durante los últimos años presentaran fuertes sequías. Entre el 20 y el 23 de junio lograron recuperar 2.280 millones de metros cúbicos de agua, logrando un total de almacenamiento de 48.017 millones. Así lo informó la Comisión Nacional de Agua. Aseguró que al mayor reporte de registro fue el norte del país, en especial Nuevo León y Tamaulipas. En promedio de las 210 presas, solo 6 embalses tienen más del 100% de llenado, 17 entre el 75 y el 100% y 34 entre el 50 y el 75%, mientras que 153 continúan con menos del 50%. Y mientras eso pasa, por favor, siga cuidando el agua. Oiga, también le cuento que junio fue el mes más cálido, pero también el más lluvioso en la historia de México. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la precipitación fue de 148.7 milímetros, que equivale a 49% arriba del promedio de los últimos 87 años. En cuanto a la temperatura, a nivel nacional se ubicó en 2.5 grados por arriba de la normal, con una temperatura promedio de 27.6 grados, mientras que en temas de lluvias, gracias a las precipitaciones ocasionadas por Alberto y Cris, el déficit anual pasó de 43.3% a solo 3.3% en 15 días. En otros temas, autoridades del Estado de México arrestaron a 5 presuntos integrantes de una célula del cartel Jalisco Nueva Generación. La detención ocurrió durante un operativo en el municipio de El Oro. Fue a bordo de una camioneta en el que estos sujetos fueron vistos con chalecos balísticos, cargadores y armas largas. Más tarde confesaron dedicarse al secuestro, extorsión y narcomenudeo bajo el mando de un capo conocido como El Black. Y siguiendo en temas de seguridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que habrá continuidad con cambio y transformación, esto con el objetivo de garantizar la paz y la tranquilidad. Fue durante la ceremonia por el quinto aniversario de la Guardia Nacional, en donde pidió a los elementos no caer en tentaciones de riqueza y mantener a la corporación como incorruptibles y como un ejemplo de honestidad. ¿Usted qué opina? Y lleva tiempo, estamos empezando. Afortunadamente va a haber continuidad con cambio, va a continuar la transformación y esto se va a consolidar como una estrategia para garantizar la paz y la tranquilidad, lo que es el lema de la Guardia Nacional. Oiga, tenga cuidado, la COFEPRIS alertó sobre otro medicamento con reporte de falsificación y comercialización ilegal. Se trata del fármaco Eutirox, tableta de 100 microgramos, utilizada para el tratamiento del hipotiroidismo. La empresa titular Merck Biopharma indicó que el número del lote no fue liberado por el mercado y que para identificar si son falsos, en sus empaques habrá un doble círculo colocado en el soporte del cartón en el que va pegada una lámina de plástico. Si a sus manos le llegan estos productos con estas irregularidades y mencione este tipo de características, por favor, denúncielo y de verdad adquiera medicinas en lugar establecido. No se quiere ahorrar unos pesos a costa de su salud. Oiga, ¿y qué está pasando en la Ciudad de México? En los límites de entre las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez se reportó un hombre encajuelado. Las imágenes fueron captadas el domingo mientras un taxi circulaba sobre viaducto. El hombre, al momento de intentar escapar, fue captado por otros conductores. De acuerdo al reporte, la víctima iba amarrado, amordazado y desnudo. La Secretaría de Seguridad Ciudadana ya investiga el caso, aunque aún no se registra alguna detención. También le cuento que el jefe de gobierno Martí Batres dijo que ya se recibió la notificación para entregar la información sobre el agua contaminada de la alcaldía Benito Juárez. Sin embargo, afirmó que su administración está agotando todos los recursos legales para contestar al ordenamiento judicial. Además de que todas las solicitudes de información por el agua contaminada que afectó a más de 70 mil colonos se ha atendido y se ha contestado. A pesar de que la notificación emitida el 24 de junio daba un plazo de 24 horas para que se cumpliera, el jefe de gobierno señaló que no es exacta esa orden. ¿Qué le parece? Oiga, también le cuento que el lunes se reportó la caída de un paraguas en las vías del metro en la estación Juárez de la línea 3. La sombrilla se incrustó en una de las llantas del convoy, por lo que fue desalojado y retirado del servicio, ocasionando retrasos en la línea. Durante el primer semestre del año han caído más de 1.800 objetos a las vías de las 12 líneas del metro, entre teléfonos celulares, audífonos, lentes, patos y bastones que provocan cortocircuitos y retrasos en el servicio, por lo que las autoridades hacen un llamado a los usuarios a que agarren bien sus cosas, por favor.
Y ahora, ¿qué está pasando en la República Mexicana? Oiga, le cuento que el lunes por la noche, dos sujetos armados, vean nada más, entraron a asaltar una farmacia, esto en Uruapan, Michoacán. Durante el ataque, una de las empleadas recibió un disparo que la dejó sin vida. A unos pocos pasos, su compañera resultó herida por impacto de arma de fuego. Los informes señalan que los homicidas fueron localizados rumbo a sus viviendas. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado ya detuvo a estas personas, que son los presuntos responsables de la agresión. Ya se encuentran a disposición de la Fiscalía. Pero mire, ahora, hasta por cooperar, le puede costar la vida. Vámonos ahora a Baja California. Un niño de 7 años falleció tras ser mordido por una garrapata en Mexicali. El cuerpo del niño presentaba daño en los pulmones y, de acuerdo a las autoridades estatales, en las últimas semanas, 4 personas han perdido la vida a causa de este insecto. En total suman ya 20 muertes por esta razón en lo que va del año. Las autoridades reportan que zonas como Rivera, Campeche, Robledo y Santorales son los que reportan más casos debido a que hay más perros. Por favor, extreme precauciones y lleve periódicamente a sus mascotas al veterinario. Ahora nos vamos a Afganistán. Talibanes mataron a latigazos a 4 personas por mantener relaciones sexuales con personas del mismo sexo. Las víctimas recibieron alrededor de 39 latigazos públicamente. Por su parte, la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenaron los hechos y calificaron el castigo corporal como una violación a las leyes internacionales. Ante esta denuncia, otras organizaciones se unieron y exigieron a los talibanes que terminen esas prácticas inmediatamente. Recordemos que desde que los talibanes recuperaron el control de Afganistán en 2021, la homosexualidad se considera un delito grave. Ahora, escuchen nada más esta historia. Ella es Suki. Se trata de una perrita que realiza largos paseos todos los días en calles de Chile con un solo objetivo: detectar fugas de agua potable. Lo hace gracias a su poderoso sentido del olfato. Tiene 5 años y su raza alemana es especialmente útil para la detección de olores. En total ha recorrido 550 kilómetros y ha detectado más de 1,000 fugas, lo que permitió recuperar el agua que consumen al menos 18,000 personas al año. De acuerdo con las autoridades, sin el olfato de Suki, el país chileno habría perdido más de 1,300 litros de agua durante el 2023. Ojalá y si algún día tiene cachorros, pues que nos manden unos para acá. Ok, ¿qué pasa en el portal de Excelsior.com? Le recomiendo la nota de mi compañera Jimena Mejía. Costará 3.500 millones de pesos elegir a los jueces. Esto según lo que nos dice Ricardo Monreal, ¿qué le parece? Pero bueno, ahora vamos a las portadas impresas. El día de hoy, esto es lo que trae Excelsior. Costaría 3.500 millones elegir a jueces y se preparan para Beryl. Esto porque está a punto de llegar al Caribe. Va a subir a Mérida y después subiría a Veracruz. Tenga mucho cuidado, por favor. Ahora, en el caso de Reforma, cierran filas, Piña se queda, esto por la denuncia que había hecho que querían que se fuera de su cargo, pero bueno, se va a quedar todavía mucho más. Ahora, en el caso del Universal, esto es lo que trae la portada el día de hoy: urgen definición de reglas para elección de juzgadores, esto con lo de la reforma judicial y también los gimnastas rumbo a los Olímpicos. En el caso del periódico La Jornada, así viene la portada del día de hoy: AMLO, la reforma judicial será conforme a la Constitución, y trae ahí un abrazo de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. El caso del Milenio, esto es lo que trae el día de hoy en su versión impresa: explotan en Canadá crisis por fentanilo del narco mexicano. Pero bueno, con esto llegamos al final. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos el día de mañana a las 5:45, pero no se vaya porque Paco le tiene todos los detalles de la confrontación que hubo entre Felipe Calderón, Marco Cortés, qué es lo que está pasando de Beryl y también cómo nos podrían afectar estos fenómenos a futuro. Esto es Al Amanecer, pero ahora se queda en Imagen Noticias con Paco Sea.